Objetivo cumplido para Juan Trino Galera y el JTR S600 en la subida a Alp, quinta prueba del Campeonato de España de Montaña. El piloto andaluz ha sumado los puntos necesarios para dejar matemáticamente sentenciado el Grupo E2 Nacional a falta de dos pruebas para la finalización del certamen. Aún con el hándicap de montar unos neumáticos que han acabado degradándose en exceso debido a las fuertes temperaturas bajo las que se ha disputado la prueba, Juan Trino Galera ha vuelto a meter al JTR S600 entre los 10 mejores de la categoría de carrozados del Nacional de Montaña. Además, la prueba pirenaica ha supuesto una magnífica ocasión para dar a conocer el proyecto del JTR en Cataluña, donde el equipo no había competido hasta la fecha. El S600 ha causado gran expectación entre la afición y la gente del mundillo del motor catalán, demostrando sus posibilidades en un trazado mucho más propicio para coches de superior potencia. Bueno, pues contento por eso mismo, porque no hemos tenido ningún problema mecánico de momento a esta altura del campeonato, y eso dice mucho del proyecto. Y bueno, también lo importante es que hemos venido a esta parte de España que no nos conocían, no habíamos estado nunca por aquí. Y bueno, también decir que nada satisfecho con nuestro crono, nuestros tiempos, porque la verdad es que no hemos estado a la altura de las demás carreras. Pero eso sí, hay que decir que llevamos 5 carreras con los mismos neumáticos de seco y esta vez pues no han hecho mella. De hecho, el sábado marcamos mejor tiempo que hoy domingo, y eso no es normal en nosotros, pero claro, se han ido degradando más los neumáticos y bueno, ya sabemos hasta dónde llegan.